TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En su compromiso por mejorar la prestación de servicios de salud para el pueblo casanareño, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez, gestiona ante el Ministerio de Salud y Protección Social el pago de cartera de las EPS a EPS Red Pública y Privada del departamento, entre ellas el Hospital de Yopal. El mandatario solicitó el apoyo de la Autoridad Nacional de Salud para que se dé claridad en el pago de las acreencias pendientes por pagar, en aras de mitigar la crisis financiera que atraviesan los prestadores del departamento por la falta de flujos de recursos. La primera autoridad del departamento se reunió con los asesores de la Dirección Financiera del Ministerio de Salud y Protección Social, a quienes pidió apoyo para capitalizar a Capresoca, así como aumentar el valor de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, y que se permita a la EPS entrar al régimen contributivo en los niveles 3 en adelante. De igual manera, Barrera Rodríguez pidió que se realice la nivelación de los pendientes al alto costo o que se asigne el 100% de los usuarios de régimen subsidiado al departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.